nuevo video y hoy vamos a hacer 4 trucos. Y el primero es esta torreta, que se puede, la pueden hacer como ustedes quieran. Esta la hice yo y le puse agua para que cuando viene un enemigo no pueda pasar, y si hay algún blaze o algo, no creo, no le hace tanto daño el fuego que tira. Y vamos a hacer la primera torreta, que va a ser muy básica, o sea, la más fácil, que solo tendríamos que poner así. También esto se puede poner bloques, pero me gusta poner escaleras. Y hacemos un muñeco de nieve. Creo que hay que poner 2 bloques, y cuando le ponemos la cabeza, le ponemos un bloque, una losa arriba. Yo uso estos materiales porque me gustan. Y ahí tendríamos la torreta básica. Pero tiene una desventaja, que si algún enemigo se pone ahí, le puede pegar y lo mata. Pero también es inmune a la lluvia, y eso está muy bien. Miren, ahí le pegó. Pero igual eso pasa muy pocas veces, ya que le va tirando bolas de nieve y no le deja acercarse. Pero a veces pasa y muere el golem. A ver, voy a poner uno ahí. Cuando se acerca, le puede pegar en estas puntas. Y para eso es el agua, para que el enemigo no se pueda acercar. Y si le queremos poner agua, hay una opción, que solo tenemos que hacer agujeros. Esto también es muy fácil. Y ahí ponemos agua en las escaleras, y el agua no se va a salir, sino que se va a quedar así. Y cuando ponemos a algún enemigo, ups, me puse en supervivencia. Cuando ponemos a algún enemigo, no se puede acercar. Y también se caen los pozos. Bueno, no, en realidad no. Y esta es la torreta. Y ahí ven, no se pueden acercar. Y te puede, si estás en un supervivencia, te puede alertar si hay enemigos. Pero no sé si puede matar a los enemigos, ya que la bola de nieve no te quita casi nada. Pero si está ahí un buen rato, sí que los mata. También se le puede poner agua arriba haciendo una cruz, y ahí poniéndole pozos para que no se escape el agua, quedaría. Y a este yo le puse esto para que, no sé, decoración. Y ahí tendríamos el primer truco. Y el segundo truco sería cómo quitarte la cabeza en Minecraft, o sea, del skin. Y funciona con, necesitamos una cabeza, pero funciona con cualquiera. La de Creeper, la de Esqueleto, la de Zombie, la de Steve y la del Dragón. Tenemos que ponernos la opción de, tenemos que ir a controles y tenemos que ir para abajo y ponernos recoger bloque. Y le ponemos el botón que ustedes quieran. Yo le pongo la flechita para arriba porque me queda cómodo. Y tenemos que poner la cabeza, romperla y darle a recoger bloque. A veces no te sale y se puede romper el bloque de abajo, como a mí. Ahí me salió, ya tiene que dar una cabeza de esqueleto. Aunque lo hagas con la cabeza del dragón, igual te va a dar una cabeza de esqueleto. Así que si te dio esto, significa que ya lo tenés hecho. Y cuando la agarras, sos invisible. La pones a la cabeza y te quitas la cabeza. Y así sería. Y si no me creen, les voy a mostrar que te va a dar una cabeza de esqueleto, aunque lo hagas con una cabeza del dragón.
Ahí lo tengo. Y dice calavera de esqueleto. Me la da igual. Así que... Ah, pero... Y cuando salís del mundo y volvés a entrar, ya no funciona. O sea, es una calavera de esqueleto normal y lo tienes que volver a hacer, pero vale la pena. Y el tercer truco sería un bug que se hace con la telaraña y la arena. También funciona con la arenisca, creo que es. Arenisca, sí, con arenisca y polvo de concreto. Voy a hacer una estructura alta, pero pueden poner solo un bloque. Funciona igual, pero acá parece que no. Bueno, tenemos que poner la arena y tiene que caer en la telaraña y quedaría así. Y ahora ponemos mucha y se haría como que... No le quitaría la gravedad, pero la haría más lenta. Y tardaría, pero si... No es un truco de cómo quitarle la gravedad, porque si haces una construcción con arena te puede durar, quizá, pero muy poco, porque ven, ahí cayó. Y cuando toque el piso, la arena, cuando termine la telaraña, te va a ir dando la arena. Y ese sería el truco. Y este es el último truco. Y me parece uno de los mejores, que es cómo hacer un tridente espada o espada tridente, que en el otro video hicimos un espadarco. En este va a ser un tridente espada o espada tridente. Necesitamos, si estás en supervivencia, solo dos tridentes y una espada. Puedes usar cualquiera, son una de diamante, porque estoy en creativo. Si estás en supervivencia, tenés que ponerte el tridente en el inventario. Y acá tienen que poner una espada en el marco. No, perdón, digo, tienen que poner la espada en el marco. Y tienen que tener dos espadas. El tridente no sirve, solo con una está bien. Si están en supervivencia, como digo, dos espadas. No, un tridente. Pero bueno, lo voy a hacer. Tiro el tridente. No es muy complicado, pero es un poco, no es fácil. O sea que si te puede salir y no te puede salir, tiramos el tridente y tenemos que hacer así y darle a recoger bloque. Ay, no me salió. No me salió. Y ahí parece que me salió, pero no, porque tiene que quedar en este el bloque. Bueno, lo que estoy señalando. Si me queda en este, no va a funcionar. No. No. Ups, no tiré. No. No, no, no. Y como digo, es no es muy difícil, pero capaz que no te sale a la primera. Y por favor, que me salga. No. También se puede hacer de acá para acá, creo. Voy a intentarlo. A ver, ahí. Si lo haces al revés, tendría que quedarte en ese, creo. A ver, lo voy a intentar. Solo agarro el tridente porque tiré la espada. Ay. Perdón, era al revés. Por eso, ahí. No me hagan caso.
se necesitaban dos espadas y los tridentes no sirven para nada, solo se necesita uno. Me estoy equivocando muchísimo. Bueno, ahí no me queda, no me queda, no me salió, no me salió. A ver, puedo hacerlo al revés, creo. O sea, de acá para acá. Ahí me salió, ¿no? ¿Me salió? Es que nunca lo hice al revés. Sí, ahí me sale. Y si le ponen algún encantamiento al tridente, pues va a tenerlo. Y pueden pegar y lanzar tridentes. Y ustedes háganlo como quieran. O sea, de acá para acá o...